Autoridades de Protección Civil informaron que durante esta semana se estarán registrando temperaturas que pudieran alcanzar una sensación térmica de hasta menos 10 grados centígrados. La presencia del frente frío número 28 traerá consigo temperaturas que comenzarán a marcar el termómetro bajo cero a partir del próximo miércoles, además de posibilidades de viento, lluvia, aguanieve o nieve. Por esta razón, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones, tanto en el uso de calentones y calefactores, así como a los automovilistas para reportar personas en estado de indigencia. El marcado descenso en la temperatura se espera a partir de la madrugada del miércoles y hasta el sábado, cuando se registren las temperaturas congelantes, comentó Adrián Vázquez, meteorólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En la tarde del miércoles 2, a partir, digamos, de las 5 de la tarde, vamos a observar ya la posibilidad de precipitación, misma que a la medianoche y en la madrugada del jueves podría evolucionar a ser lluvia ligera con posibilidades de aguanieve o nieve. Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones, entre ellas, dotarse de agua, velas y baterías para lámparas, en caso de registrarse fallas en la energía eléctrica. También es importante proteger a los adultos mayores y a los menores, resguardándolos, así como a las mascotas. De igual forma, hay que tener en cuenta la revisión de calentones y calefacciones para evitar fugas de gas o accidentes que pudieran provocar un incendio. Se recomienda además dejar una ventana abierta de 10 a 15 centímetros para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Es importante que antes de irse a dormir, apague los calentones. Nunca hay que dejarlos encendidos. En el caso de calentones de leña o chimeneas, procurar que estos tengan salida al exterior de la vivienda. Tampoco tenga objetos al alcance como muebles, papeles o cortinas, ya que por el calor podrán encenderse. En el caso de los calentones eléctricos, es importante no saturar las conexiones de energía eléctrica ni utilizar extensiones, ya que por lo general suelen sobrecalentarse y provocar incendios o cortocircuito. Si por alguna necesidad usted tiene que salir a la calle, la recomendación es que lo haga bien abrigado. Evite exponerse a los cambios bruscos de temperatura que pueden derivar en enfermedades respiratorias. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal puso a disposición de la comunidad los teléfonos comunitarios, además del número de emergencia 911, para reportar cualquier eventualidad que se registre durante los días gélidos y traslados a los albergues a personas en situación de calle. Asimismo, la Coordinación General de Seguridad Vial emitió las siguientes recomendaciones para los guiadores. Revisar las condiciones mecánicas del automóvil antes de trasladarse a algún punto. Anticongelante, líquido de frenos, aceite, llantas, entre otros. Conducir con precaución y por debajo de los límites de velocidad. Respetar las indicaciones de los agentes y señalamientos viales. Encender las luces para tener una mejor visibilidad. Mantenerse atento a los avisos emitidos por la autoridad ante los posibles cierres de calles, así como de puentes elevados y deprimidos. Los oficiales realizarán patrullajes para brindar apoyo a las personas que así lo requieran.